Eterno y soberano Dios, forever, eternal and beloved God, dámote gracias en el nombre de Jesús. We give you thanks in the name of Jesus. Comenzamos este programa to begin the program para la gloria tuya. For the glory of yours. En Jesús. In Jesus. Amen. Amen. La Sagrada Escritura se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7. And you can find the lecture in chapter 7 of Matthew. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querrás que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no los escribas. Amén. We read the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. Do not judge so that you won't be judged. For with the judgment you use, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck in your brother's eyes, but don't notice the log in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye and look that there's a log in your eye? Hypocrite, first take out the log of your eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Don't give what is holy to dogs and toss your pearls before pigs, or they will trample them with their feet, turn and tear you to pieces. Keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find it. Keep knocking and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who searches finds, and to the one who knocks the door will be opened. One man among you, if his son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, he will give him a snake. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him? Therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them. This is the law and the prophets. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is broad that leads to destruction, and there are many who go through it.
How narrow is the gate and difficult the road that leads to life, and few find it. Beware the false prophet who comes to you in sheep's clothing, but inwardly are raging wolves. You'll recognize them by their fruit. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? In the same way, every good tree produces good fruit, but a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, neither can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not produce good fruit is cut down and thrown into fire. So you recognize them by their fruit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do the miracles in your name? Then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. Therefore, everyone who hears these words and mind or acts of them will be like a sensible man who built his house on the rock. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew and pounded the house, yet it didn't collapse, because its foundation was on the rock. But everyone who hears the words of mine and doesn't act on them will be like a foolish man who built their house on the sand. The rain fell, the river rose, the winds blew and pounded the house, and it collapsed, and its collapse was great. When Jesus had finished his sermon, the crowds were astonished at his teaching, because he was teaching like one who had authority and not like the scribes. Amen. Padre amado y bueno. Loved Lord and good. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Permite, oh Dios, allow us que haga eficaz en nosotros, to be edified in us y en la, nuestra audiencia, in our audience, en la familia, in the family, y en cada ser humano, and each human. Te lo pedimos, we ask, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. De nuevo con nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with our program Youth to Christ Around the World. Para mí es un placer y un privilegio presentarles a nuestro panelista. It's a privilege to represent our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Moon. Bien, el tema central que tenemos es. And the central theme that we have today is. Por sus frutos lo conoceréis. We'll know you by your fruits. Oigan bien, por sus frutos lo conoceréis. By your fruits you'll be known. Y está basado en Mateo capítulo 7. And it's based in Matthew chapter 7. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. Mateo 7. Matthew chapter 7. Del 1 al terminar. Verse 1 to 29. Es importante entender hoy en día la clase de creyente en que vivimos. And it's now important to understand the type of the believers that we live with. En el tiempo que Jesús estaba aquí como hombre. And the time that Jesus was here as man, muchas personas se acercaron a él, many people got close to him, y decían que era hijo de Dios, and said he was the son of God. También los principales sacerdotes, even the prince chiefs, y los judíos, and the Jews, decían que era de Dios porque guardaban la ley. They said that he was from God because he kept the law. Entonces Jesús se vio en la obligación de confrontarlos. So he saw the obligation to confront them. Porque ellos decían que era de Dios. Because they say they were God. Decían que guardaban la ley de Moisés. They kept Moses' law. Pero rechazaban a Jesús. But they denied Jesus. Es decir, no había una comunión. There was no commonality. Había una contradicción. There was a contradiction. Porque todo lo que Moisés predicó, everything that Moses preached, enseñó, and taught, era con relación a Jesucristo. Was a correlation to Christ. Entonces no combinaba. So it didn't match. Por eso entonces el Señor le dice, por su fruto lo conoceréis. So the Lord then says, by your fruits you'll be known. Y lo primero que vamos a mirar aquí es, and the first thing that we see here is, el juzgar y condenar a los demás. To judge and condemn the rest. ¿Qué usted puede decir o qué quiso decir el Señor cuando dijo por su fruto lo conoceréis? What can you think? What do you think about when it says by your fruit you'll be known? Para poder entender lo que dijo nuestro Señor Jesús. To understand what Jesus said. En el libro de San Juan capítulo 15. In the book of John chapter 15. Versículos del 2 al 6. Verse 2 to 6. Ahí nos dice nosotros quién es el árbol. And it tells us who's the tree. Y quiénes somos nosotros. And what are we? Somos las ramas. We're the branches. Ahora bien. Now. Si el árbol da que es nuestro Señor Jesús. If the tree, which is the Lord Christ. Las ramas deben de tener entonces muchos frutos también. So then the branches should also be plentiful. Pero cuando vamos a los frutos, lo espiritual que habló nuestro Señor Jesús. When you go to the spiritual in which Christ talked, vamos a entender cuáles son los frutos. You understand what are the fruits. O cuál es el fruto. Or what is the fruit. Del poder del Espíritu Santo. Of the power of the Holy Spirit. Porque muchos nos confundimos. Because many people get confused. O no entendemos. Or don't understand. Que uno de los frutos es que nos hacemos como humilde. The one of the fruits is to be humble. O que yo soy humilde. Do you are humble. O mostrando una apariencia de humildad. Or you appear as humble. Pero esto no es el fruto. But that's not a fruit. El fruto va más allá de nuestro Señor Jesucristo. Fruits are even further down. Porque primero en el capítulo 7 que leímos lectura, capítulo 7 de Mateo. Because of chapter
chapter 7 of Matthew. Dice que le llama hipócrita. Call them hypocrites. Porque juzgamos, pero no vemos nosotros los defectos que hay en nosotros. Because we judge, yet we don't judge ourselves. Y esa palabra hipócrita es para aquel que hace las cosas. And the word hypocrite means to the one who creyéndose does. Creyéndose como santo. Believing as holy. Pero dice nuestro Señor Jesucristo. But the Lord Christ then ¿cuál says. ¿Cuál es el fruto que enseña? What fruit do they teach? ¿Dónde están los frutos? Where is the fruit? Y los frutos lo dice en el capítulo 5 de Gálatas 22. And the fruits are told in Galatians chapter 5 verse 22. Dice mansedumbre, gentleness, temblanza, reverence. Muchas son como nueve frutos. It's about nine. Pero lo cierra en una sola palabra. But he sums it in one word. El amor. Love. Ahora bien. Now. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros. Lord Christ tells us. Por sus frutos lo conoceréis. By your fruit will be known. ¿Cuál es los frutos que estamos dando a diario? What fruit do you give daily? Para agradar a Dios. To please God. Para hacer la voluntad de Dios. To do His will. Porque no esto es solo como decir tengo frutos. Because it's not only to say that we have fruits. Pero si no es agradable a Dios. But if it's not pleasing to no God. No hay frutos. There is no estaremos fruit. Como un palo seco. You'll be like a dry un branch. Un árbol seco. Or a dry tree. Perdón. Amén. Gracias, varón. Sí, cuando hablamos acerca de fruto, and when we talk more about fruits, tenemos que contemplar entonces la clase de árbol. You have to think, well, what tree? Y hay muchas clases de árboles. And there's way too many trees. Pero la identidad siempre es el resultado de los frutos. But you can tell a tree apart by what it produces. En el capítulo 15 de San Juan, chapter 15 of John, el Señor dice, the Lord says, en esto he glorificado mi Padre, and it is my Father is glorified, en que lleváis mucho fruto, in which you take many fruit, y sea así mi discípulo. And it be like that, my disciples. Miremos el versículo 8 de ese capítulo 15 de San Juan. Verse 8 of chapter 15 of John. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado así, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Okay. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. As the Father has loved me, I have also loved you. Like, remain in my love. Entonces, cuando Jesús dice, por los frutos lo conoceréis, so when he says, by the fruit you'll be known, que no es por la ley, it's not by the law, no es por Moisés, not by Moses, sino por lo que envió el Padre. It's by what the Father said. Y el Padre, de acuerdo a Juan 3:16. And according to John chapter 3:16. Miremos lo que dice allí. Look what it says. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God loved the world in this way, he gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Te ve, dice porque de tal manera. Because in such way. Amó Dios al mundo. God loved the world. Y cuando habla mundo se está refiriendo a los seres humanos. And when he says world we're talking about humans. De tal manera. In such way. ¿Cuál fue la manera? What way? Que él mismo se despojó. He himself brought down. Se hizo hombre. Became man. Por obra y gracia del Espíritu Santo. By working grace of the Spirit. Nació en la Virgen María. Born in the Virgin Mary. De esa manera que es la primera vez en toda la raza humana. In which is the first time in all human history. Que una mujer virgen. That a virgin. Pudiera alumbrar. Could give light. Sin tener sexo con ningún hombre. Without having sex. Y en ese tiempo no había la ciencia, no estaba todavía avanzada. And at that time there was barely science. Porque hoy ya la ciencia puede poner allí un óvulo fecundo y sale. And right now you can incubate yourself if you'd like to. Muchas mujeres están haciendo eso, muchas señoritas están haciendo eso. And a lot of people do that. Pero no es igual. Not the same. Porque Dios fue quien hizo la vida. Because God made life. Y él alumbró a María. And he gave life to Maria. Ese es un milagro. It was a miracle. Cristo vino. Christ came. El fruto de Dios. The fruit of God. Por amor. Through love. Por amor a la humanidad. To humanity. Entonces, cuando habla de fruto. So when you talk about fruit. Se refiere al amor de Dios. You talk more about the love of God. Entonces, todos los hijos de Dios. So all children of God. Tienen que tener amor. Need to have love. Leamos lo que dice en primera de Juan. First of John. Capítulo 4. Chapter 4. Versículos 7 y 8. Verse 7 y 8. Amaos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dear friends, let us love one another because love is from God, and everyone who loves God has been born of God. The one who does not love does not know God because God is love. Entonces, todos los que son hijos de Dios, anyone that is son of God, aman, loves, tienen amor, they have love, porque Dios es amor, because God is love. Entonces, ¿quién es el amor? So who is love? Jesucristo. Christ. Ya lo vimos en Juan 3:16. We read this in John 3:16. Entonces, el Señor es el amor. So
The Lord is love. Entonces, el que ama a Dios, so the one who loves him, ama al hijo, loves the son, amar al hijo, loves the son, guarda los mandamientos, keeps the commands, y los mandamientos de Dios es, and the commands of God is, leamos el capítulo 15, verso 12 de San Juan. Chapter 15, verse 12 of John. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. This is my command, love one another as I have loved you. Entonces, por los frutos lo conoceréis. So by the fruit you'll be known. Si son míos, if they're mine, tenemos que amarnos unos a otros. You have to love one another. Entonces, vamos a ver, ¿qué clase de frutos tú estás dando? So what kind of fruit are you giving? Miramos los primeros versículos para que veamos aquí que lo que dice aquí deja dicho que no son del árbol de Dios. And look at the first few, because you can tell it's not the tree of God. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Do not judge so that you won't be judged, for with the judgment you use, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck in your brother's eye, but don't notice the log in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and look, there's a log in your eye? Hypocrite, first take the log out of your eye, then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. El que es de Dios, the one who's God, no condena, does not condemn, no juzga a nadie, does not judge, no da lo que no tiene. Doesn't give what he doesn't have. Mira versículo 6. Verse 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Don't give what is holy to dogs, or toss their pearls before pigs, and they would trample you with their feet, turn and tear you to pieces. Por tu fruto lo conoceréis. By your fruit you'll be known. ¿Qué más usted puede decir sobre esos versículos? What else can you say about those verses? Sí, cuando habla de los frutos. And when you talk about the fruits. También es la obediencia a Dios. The obedience to God. Vemos que es un fruto. We see it's a fruit. No solamente es un sometimiento. It's not only a submission. Una obediencia. It's an obedience. Una humildad delante de Dios. A humility in front of God. Sino algo que sabemos que nosotros tenemos reverencia a Dios. But it's something that we have reverence to God. Eso quien lo da. The one who gives. El Espíritu de Dios. Spirit of God. Que nos hace reconocer que hay un Dios todopoderoso. That makes it recognize it's God powerful. Otro de los frutos que nos enseña Dios. And our fruit that's given to God. Es la manera que tenemos nuestros pensamientos. It's the manner that we have our thoughts. Si están ordenados. If it's ordered. Si verdaderamente le servimos a Dios. If we truly serve God. O tenemos una mente que para hacer daño a las personas. Or we have a mindset to hurt other people. O ofender a las personas. Or to offend them. Y todo esto nos enseña en este capítulo 7. And everything is shown here in chapter 6. ¿Y cuáles son los frutos? And what's the fruit? Y un árbol nos da un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. And it gives an example of Christ. Que el árbol se distingue por sus frutos. Fruits trees are distinguished by their fruit. El árbol puede ser tan grande. A tree can be huge. Pero si no tiene fruto. But if it has no fruit. Se ve como un árbol seco. It's just useless. Pero el árbol puede ser pequeño. The tree could be pero small. Pero tiene mucho fruto. But have a lot of fruit. Ahí es un árbol como alto. So that it's a good tree. Ahí es que vemos nosotros los frutos. And that's where we see it. Así es como Dios nos ve a nosotros. So that's where God sees us. Si verdaderamente llevamos frutos. If we truly carry fruit. O solamente entendemos de los frutos. Or if we only understand porque los frutos fruit. No solamente leerlo. Because the fruits are not only to no read. No solamente escudriñar la palabra de Dios. Not only to read the word of God. Si tener los frutos. If you have the fruit. Y que den más frutos. And to give more fruit. Cada día. Every day. Porque si le servimos a Dios. Because you serve God. Él es el árbol. He's a tree. Que nos alimenta a nosotros. That elements para seguir dando frutos. To continue giving fruit. Y todos los días. And every day. En toda la manera, nuestra manera de vivir. In all manners of life. Tenemos que dar fruto. You can get fruit. Cada día. Every day. Para agradar a Dios. To please God. Amén. Para poder llevar fruto, in order to take fruit, tenemos que mantenernos en el árbol. You have to maintain yourself within the tree. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5 del capítulo 15 de San Juan. Chapter 15 of John, verse 1-5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. I am the true vine, my father is the vineyard keeper. Every branch in me that does not produce fruit, he removes, and he prunes every branch that produces fruit, so that I would produce more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and now in you, and just as a branch is unable to produce fruit by itself, unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit because you can do nothing without me. Entonces lo que Jesús está diciendo, what it says, que él es el árbol, he's the tree, que él es la viña, he's the vine, que él es la vid, he's the vine, y todo lo que está en él, and everything that's in him, tienen que vivir como él vivió, needs to live as he lived, y tienen que tener el amor, he has to have the love, el amor de Dios Padre, the love of the Father, porque sin él, without him, nadie puede estar, you can do nothing. Por eso él dice en el capítulo 14 de San Juan, so chapter 14 of John, del verso 15 al 17, verse 15 and 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. He is the Spirit of truth. The world is unable to receive him because it doesn't see him or know him, but you do know him because he remains with you and will be in you. Al amar a Jesús, to love Christ, al guardar su mandamiento, to keep his commands, nos da el Espíritu Santo, gives the Holy Spirit. Y ahí es que vienen entonces los frutos. And that's where the fruits come. No se puede llevar frutos si no tenemos el Espíritu Santo. You can't give fruits if you don't have the Holy Spirit. Porque los frutos son del Espíritu. Because the fruits are of the Spirit. Y para tener el Espíritu, and to have the Spirit, tengo que amar a Jesús, you have to love Christ, y guardar su mandamiento, and to keep his command. Y el mandamiento de Jesús es, and the command of Christ, que is, nos amemos unos a otros, love one another, como él nos ha amado, as he loved us. Si nos amamos, if you love him, no nos vamos a comer como perro y gato, you won't fight as cats and no nos vamos a hacer daño, you won't hurt each other, no vamos a destruirnos, you won't destroy each no other, estamos chinchando, you won't talk, criticando, criticize, ni hacer nada que viole el mandamiento de or Dios, anything that does violate the command of God. Entonces ahí vamos a amarnos, and that's where you love. ¿Ve usted? And you see? Pero hoy en día estamos viviendo como perro y gato. But now you just live as cats and dogs. Dentro de la misma familia but tenemos pleitos. The own family have arguments. En la pareja no se comprende. And the marriage doesn't understand each other. Everyone's trying to fight each other in an office. Y en la iglesia, pues, ni hablar, decir esa cosa. And it's not even comparable. Porque cada cual está peleando y buscando por su lado. Every other one is trying to fight someone. Entonces no está el amor de Dios. So where's the love of God? Entonces no somos guiados por el Espíritu. And you're not guided by the Spirit. Por su fruto lo conoceréis. By the fruits you do know. O eres de Dios. You're of God. O eres del diablo. Or you're the devil. O está en el Espíritu. You're in the Spirit. O está en la carne. Or in the flesh. ¿Te das cuenta dónde está el problema que por su fruto lo conoce? Do you know where the problem is? Así que si ustedes ven a alguna persona que está andando diferente a como Dios dice, and if you see someone talking about different, that's not what God said. No está viviendo por el Espíritu. Then you're not living by the Spirit. Y eso es lo que dice Gálatas 5:25. That's what Galatians 5:25 says. Si vivimos por el Espíritu, if you love by the Spirit, andemos también por el Espíritu. You can also go by the Spirit. Pero para poder vivir y andar en el Espíritu, but in order to live in high and be in the Spirit, tengo que estar en Cristo Jesús. You have to be in Christ Jesus. Eso es lo que dice Romanos 8:1. That's what Romans 8:1 says. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And no condemnation is brought for the ones who are in Christ. Lo que no conforme a la carne, not according to the will, sino conforme al Espíritu. But according to the Spirit of God. Esa es la palabra. That's the word. Por su fruto lo conoceréis. By the fruit you do o anda por la carne, flesh, o anda en el Espíritu. Or in the Spirit. ¿Cómo tú estás andando? And how do you go? Así que, hermano, usted no tiene que preocuparse. And you don't have to worry about it. Por el fruto se va a conocer. You understand by the fruit. Se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. You know who's Christian, who's not. ¿Quién ama a Dios y quién no ama a Dios? Who loves God, who doesn't. Esto no es porque tenga mucho tiempo en la iglesia. Not so much of a time. O que sea pastor, o que sea líder, o que sea profeta. Or you can be a pastor, prophet, whatever. No, no, eso no es por eso. And it's not because el fruto of that. Me va a identificar. The fruit identifies. ¿Quieres ver que es así? You want to see? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. You'll see. En Hebreo capítulo 13, verso 7. Hebreo 13, 7. Hebrew chapter 13, verse 7. Si soy el pastor, mira lo que dice ahí. If you're a pastor, look what it says there. El consejo paulino es este que me dice. This is what the advice is. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Remember your leaders who have spoken God's word to you. As you carefully observe the outcome of their lives, imitate their faith. ¿Cuál es la conducta del pastor? What's the conduct of the pastor? ¿Cómo tiene que regirse el pastor? And how do you need to conduct yourself? Para poder imitar su fe. In order to imitate the faith. Me dice ahí. He says. Que debo sujetarme. He is subject. Que debo de acordarme. Maybe according. Pero tengo que saber cuál ha sido la conducta. Que we need to know what conduct Por is. Su fruto lo conoceréis. By the fruit you'll be known. ¿Quién es pastor y no es pastor? And who's pastor, who's not? Tiene que tener una conducta de acuerdo a Dios. And you have to have a conduct according to God. Pero ¿qué le dice a los hermanos? But what does it say to the brothers? Ah, el versículo 17. Mira lo que dice a los hermanos ahí. Verse 16. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they can do with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Te tengo que someterme. I have to submit. ¿Por qué? Why? Porque ellos velan por nuestras almas. Because they watch for your soul. ¿Usted ve lo que es un buen pastor? And you see what a pastor is? Vela, cuida, protege. Watches, protects, apacienta. Shepherd. Entonces yo como miembro, as a member, tengo que someterme. You have to submit. Y no quejándome. And not complain. Por su fruto lo conoceréis. Fruit you'll be known. Soy un buen miembro. I'm a good member. Me someto. I submit. O soy rebelde. Or I'm a rebellious. O me rebelo contra el pastor. Or I rebel against the pastor. O soy un cabezón. Or I'm a hardhead. Para dividir la iglesia. To divide the church. Por su fruto lo conoceréis. You'll know by the fruit. Por los frutos lo conoceréis. You'll know by the fruit. Amén. Dice la palabra de Dios que viviendo y andando en el Espíritu. To go and by living in the Spirit. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener fruto. And that's what leads us to have fruit. Porque no podemos solo nada más vivir. Because we can't only live. Si no andamos en el Espíritu de Dios. If you're not in the Spirit of God. Porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. The Spirit of God brings us all truth. Y nos tiene en la verdad. It maintains us y in la verdad es en Cristo Jesús. And the truth is in Christ. Ahora, si no tenemos la verdad. Now, if you don't have the truth. Nos engañamos nosotros mismos. You lie to yourself. Porque no estamos en el Espíritu. Because we're not in the Spirit. Ni vivimos en el Espíritu. Or you don't live in the Spirit. Un fruto de que nos dice Dios. A fruit that God tells us. Es la benignidad. O la mansedumbre. Or the gentleness. ¿Cómo podemos ser mansedumbre? How do you be gentle? A una situación. To a situation. A una dificultad. A difficulty. A un problema. A problem. Ya sea en la congregación. And that could just be in the ya church. Ya sea en el trabajo. When the work. Ya sea con la familia. Or family. ¿Cómo la mansedumbre en nosotros? How, what's your gentleness? Pero si vivimos y andamos en el Espíritu But de Dios. If you live in the, be in the Spirit of God. Dios nos da la sabiduría cómo conducirnos. God gives you the wisdom of how to conduct hablar, yourself. How to talk. Cómo buscar el resultado a un problema. How to look for the results si of a problem. Mansedumbre. If you are gentle. Y si vivimos por el Espíritu. And if you're in the Spirit. Y si andamos por el Espíritu. And if you're in the Spirit. Es el fruto que Dios nos dice a nosotros. The Spirit that God gives us. Otro de los frutos es la paciencia. Not a fruit of the Spirit is patience. La paciencia nos lleva a nosotros. Patience takes us. A poder ver los problemas. Watch the problem. A poder entender los problemas. To understand the problem. Y qué resultado o cuál es la respuesta que podemos darle a un problema. Problem we can give to an issue. Nos enseña la paciencia. Teaches us patience. ¿Y quién nos enseña la paciencia? And who teaches us Nuestro Señor Jesucristo. Lord Christ. Que Él estando clavado en la cruz. Him being chained to a cross. No solamente tuvo paciencia. Not only had patience. Sino nos perdonó. But also forgiveness. Que nosotros mismos le quitamos la vida a Él. We ourselves Cuando killed Él venía a darnos vida en abundancia. But He came to give us life in abundance. Vemos nosotros la paciencia de Dios. You see the patience a través God, de su Hijo amado Jesucristo. My beloved Son Christ. Y nos enseña a nosotros. But it teaches que tenemos us, que tener paciencia. Yeah, we have to have patience. Pero todo esto encierra. But everything includes el amor de Dios. In love of God. Pastor. Bien, es importante entender, amigos, amigo televidente. And it's important to understand. Amado hermano, amado pastor. Viewers and pastors, amado amigo, friends, que yo tengo que entrar por la puerta estrecha. That you gotta enter through the wide door. Si yo estoy en Cristo Jesús, and if you're in Christ, yo no puedo vivir conforme al mundo. You don't live according to the world. El que vive y anda por la puerta ancha, and if you are through the big door, no está en el árbol de Dios. Then you're not on the side of God. Te ven estos versículos de 13 en adelante. Verse 13 and on. Jesús dice, entra por la puerta. God says, enter through the door. Por la puerta estrecha. Small. Y es importante pensar aquí en Israel. And it's worth noting Israel here. En Israel tiene muralla. It has walls. Y tiene una puerta grande. It has a huge door. Que de lunes a viernes. Monday to Friday. Entran los carros, los camellos, la mercancía, todo entra. Everything can enter through it. Pero ya el viernes a las 6 de la tarde. But in the night.
Esa puerta es cerrada. The door is closed. Y solamente hay una puertita como que le llaman la aguja. And they call it a small door called the eye. Y por ahí tienen que entrar solamente una persona. And only one person enter and out. Y por eso que dice aquí, entra por la puerta estrecha. And it says enter through the small door. Porque ya el día de reposo, ya el sábado, ya no puede entrar carga ni nada. Because Sabbath, nothing can enter. Y así que solamente una persona que apenas cabe esa persona por ahí. And about one person can enter. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí and ahora. Entra por la puerta estrecha. Enter through this la vida espiritual, spiritual life, no es una vida mundana ni carnal. Not a world or carnal. La gente está andando conforme al mundo. They go according to the world. Y el mundo pasa con su deseo. And the world passes with its desires. Pero lo que hace la voluntad de Dios, the one who does God's will, permanece para siempre. Remains forever. Hay que dejar las cosas del mundo. They have to leave the things of the world. El Señor lo dijo, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. It says, don't love the world or the things that are in the world. Por los frutos lo conoceréis. By the fruit you'll know. Si vive conforme al mundo, you live according to the world, entonces usted está en la puerta ancha. You'll be in the wide one. Leamos este versículo. Read the verse. Del 13 al 14. 13 and 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que la entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is broad that leads to destruction. There are many who go through it. How narrow is the gate and difficult the road that leads to life, and few find it. ¿Cuánto tiempo tú tienes en la iglesia asistiendo al templo? How long do you have for going into church? ¿Cuánto tiempo tú hace que te convertiste? How long since you converted? ¿Vives tú conforme al Espíritu Santo? Do you live according to the Spirit? ¿Da los frutos del Espíritu? You give the Spirit. ¿O vives conforme al mundo? Or live according to the world. ¿Conforme a los deseos de la carne? According to the desires of the flesh. Entonces tú estás andando, so you're given, por la puerta ancha, by the door. O sea que tú vives cómodamente, you live comfortably, viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, living a life outside of the will of God. Y eso se sabe si eres creyente o no. And that's how you know if you're a believer or not. No es porque tú prediques mucho o ayunes mucho. And it's not so much that you predict or fast. Porque de diablo y ofrenda. Yeah, you can give offerings. Y tú ayunas y estás por la calle y todas esas cosas. You can be fasting and on the streets. No, something. No es por eso. And it's not simply. Esas cosas son buenas. I mean, it's good. Pero es porque yo me someta al sacrificio. It's because you submit to said sacrifice. Que está en Romanos 12:1. Romans chapter 12:1. Oye lo que dice la palabra de Dios. Look what the word of God says. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, brothers, by the mercy of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is a spiritual worship. ¿Tú ves aquí la puerta estrecha? And you see the big door. Que lo que yo hago, what I do, tiene que ser limpio, clean, sin contaminación, without contamination, tiene que ser santo, holy, apartado para Dios, separated for God, y tiene que ser agradable a Dios, has to be pleasing. Si yo hago esa cosa, and if you do all this, entonces conozco que estoy dando fruto del Espíritu. Then you can realize that you are giving this fruit. Pero si mi sacrificio no es limpio, but if your sacrifice is clean, si no es puro, it's not pure, si no es santo, if it's not holy, no agrada a Dios, it's not pleasing. Y si no agrada a Dios, if it's not pleasing, no estoy en Cristo Jesús. I'm not good. ¿Te das cuenta? You notice? ¿Qué? Conocerlo por los frutos. What's to be known by the mi fruit? Forma de vida. My thought of life. ¿Cómo estoy viviendo? How I'm living. ¿Cómo le agrada o no a Dios? How it's pleasing or not mi to God. Mi forma de andar, de caminar. Form to go and the form to be. Lo dice Pedro en primera de Pedro 1:15. Peter finds it in 1 Peter chapter 1. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Be holy in every single way of life. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Be holy in every single entonces, way of life. Entonces por el fruto lo conoceréis. And then you'll be known by the fruit. Y ahora entrando de lleno al tema. And now just entering even more into está en versículo 15 al 19 y hable, varón. Verse 15 and 19 talk. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Beware the false prophets who came to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves. You recognize them by your fruit, and are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? In the same way, every good tree produces good fruit, but the bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, neither can a bad tree produce good fruit. Every time that doesn't produce good fruit, it's cut down and thrown into fire. Cuando dice guardaos, and when it says to keep
safe. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo guardados. And saying take care. No solamente de los falsos profetas. Not only false prophets. Sino guardados de todo lo que está en esta tierra. But everything in this world. Está en este mundo. In this world. Deseos. Desire. Y vanagloria de la vida. Vanglory. Y los deseos de la carne. Desires of the flesh. Guardado, dice nuestro Señor Jesucristo. It says, watch out. Ahora, si nos guardamos, entonces viene los frutos de un buen árbol. And if you look out, you, the fruits of a good tree come. Porque aquí nos da un ejemplo, nos dice, no puede dar la uva, dar otra clase de frutos. Because it gives an example that... si la uva es de... La, el árbol es de uva. A grape that doesn't grow in a bush. Tiene que dar uva. It grows on the vine. No puede dar otra clase de fruto. It can't give any sort of other fruit. Ahora aquí dice que todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Every tree that doesn't produce good fruit is cut down and thrown into fire. Si no hay fruto delante de la presencia de Dios, and if there's no fruit in front of God, estamos perdiendo tiempo. You're wasting your time. No sabemos ni lo que queremos. You don't know what you want. Y no estamos agradando a Dios. And you sure won't be pleasing God. Aquí su Hijo amado Jesucristo lo dice. And his beloved Son says it. Si el árbol no da buen fruto, if the tree doesn't produce good fruit, es cortado, it's cut, y echado al fuego. And thrown into fire. Nos dice nuestro Señor Jesucristo. And that's what the Lord la says. La palabra de Dios nos dice. The word says it. No hay fruto en nosotros. There's no fruit within us. Vamos a ser cortados. You'll be cut. Y cuando dice cortado, and when he says cut, puede ser cortado de la vida, be cut from life, puede ser dejar de existir en este mundo, you may just stop existing. Así lo dice la palabra and de Dios. That's what the word says. No lo dice el pastor, not so much no pastor lo decimos nosotros, or us. No porque que leemos la palabra de Dios, not because we are no, being preaching. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando. It's because Christ is talking. Si no hay fruto en el árbol que él viene a buscar fruto, if there's no fruit in the tree that they're trying to take, él lo corta. He cuts it. O sea, nos dice a nosotros que tenemos que dar fruto. And it says you need to give fruit. Amén. Gracias, varón. Thank you. Bien, estamos concluyendo esta parte porque tenemos el mensaje. Now, we're concluding this part. Pero aquí Dios es muy específico. But God is very specific. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Be careful of the false prophets that come to you. Y esto es muy importante. And it's very important. Porque aquí ya lo que va a haber es la salvación del alma. Because then it comes with the salvation of the soul. Aquí es que vamos a ser engañados. We'll be tricked. Y entonces Dios no quiere que usted sea engañado. And that's what you don't want to be. El Señor lo dijo que en los últimos días van a venir falsos Cristos. The Lord says that in the end times false Christ will come. Falsos predicadores. False preachers. Que van a engañar a muchos. They'll trick many. Y si fuese posible, if it was possible, aún a los escogidos van a ser engañados. Even the chosen will be entonces ahí te va a identificar los frutos. So that's where you identify. Tienes que saber qué clase de predicador, yeah, o profeta, so, o pastor es este. No, which type of preacher is talking. A esto se refiere. That's what it refers. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Óigame bien. Beware of the false prophets come to you in sheep's clothing. Pero por dentro son lobos rapaces. But inwardly are raging. Debe, ahí está distinguiendo los árboles, pues ya no es árbol. Ahora directamente son los predicadores, los profetas, los maestros, los apóstoles. It's no longer a metaphor. We're literally meaning it. Que se hacen pasar como que son ovejas, como que son de Dios. That they try to pass as God. Hay que identificarlo. And you do have to. Para no ser engañado. So you not be tricked. Dice que por su fruto lo conoceréis. By the fruit you know. En su forma de vida, in en otra palabra. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están engañando? What are you doing? What diciendo que Dios dijo sin Dios haber dicho. God said what no one said. Esos son frutos. And that's a fruit. Malos frutos. Bad. Árboles malos. Bad tree. Entonces no son de Dios. That's not God. No son profetas de Dios. Not a prophet of no God. Son pastores de Dios. Not a pastor. No son apóstoles de Dios. Not an apostle. No son maestros de Dios. Not a teacher. No son evangelistas de Dios. They're not evangelists. ¿Está entendiendo? And do you notice? Por su fruto, por su forma de vida. By the fruit and the way of life. Los conoceréis. You'll know. Hay que pesarlo. You have to weigh it. En primera de Juan 4 dice probar los espíritus John 4, weigh the para ver lo que son de Dios lo que no son de Dios God, it's, who's not. Y bueno dice porque hay falso profeta false porque hay anticristo and the Antichrist. Me estás entendiendo and you notice, tenemos que cuidarnos you have to be careful. Tenemos que conocer el árbol you need to know the truth. En la persona and the person. Pero ya no es un árbol literal it's not a literal tree. Es la vida diaria de la persona it's the daily life of a person. Que se llaman siervo y sierva de Dios called the servants and service que están viviendo una vida no de acuerdo it's a Dios not acquainted por eso dice que por el árbol se conoce that's why you know the tree por su fruto by its fruit. ¿Por qué va a ser cortado? Why would it be cut? O sea, que Dios le va a quitar la vida. So God's got to take the life. De que no siga viviendo aquí en to la not tierra. Continue living there. Porque están haciendo daño. Because they're doing harm. Y todo lo que es piedra de tropiezo, Dios lo quita del medio. And God takes the very old ¿está midge. Entendiendo? And you understand? Y el día del juicio, the day of judgment, entonces irá al infierno. They go to hell. Mire cómo dice el último versículo. Over his last verse. Así que por su fruto lo conoceréis. Verso 20. So you recognize them by the fruit. Por su fruto lo conoceréis. So you recognize them by the fruit.
Tenemos que cortar aquí porque tenemos que escuchar el mensaje de la palabra del Señor. You have to listen to the preaching of the word Pero of God. Vea los frutos. But look at the fruit. De cada persona. Every person. Que dice que son siervos y siervas de Dios. That says they are servant y no están viviendo conforme al Espíritu But Santo. They don't live according to the Holy Spirit. Están viviendo conforme a su propia concupiscencia. Así mismo se pastorean. They self-govern. Viven de lo demás. They live off. Y descuidan las ovejas. And this take care. Descuidan los hijos de Dios. They don't care. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Thank you, Father, for the Lord. Gracias God. Por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos. Help us. A entender. Understand. Quién es tuyo y quién no es who's tuyo. Who's God and who's yours. Quién da el fruto que who tú mandas. The fruit that you quién want. Quién guarda tu mandamiento. Who takes care of your commands. Y quién te ama. And who loves you. Y quién ama a su semejante. And who loves your self-resemblance. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Con nosotros en el de la palabra de Dios. The word of God. Al ministro de Dios, Jorge Ramón. Where Mr. George Ramón. Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Exodus, chapter 13. 14. 14. Vamos a darle lectura al capítulo 14 de Éxodo, del versículo 1 al versículo 13. Chapter 14 in Exodus, verse 1 to 14. 13. Éxodo 14, el capítulo 14 de Éxodo. Exodus, chapter 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piaí, Irón, entre Migdol y el mar hacia Baal, Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y sea glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairut, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que no nos has sacado, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre lo veréis. We read the word of God in the Father, Son, and the Holy Spirit. Then the Lord spoke to Moses. Tell the Israelites to turn back and camp in front of Pihahiroth, between Migdol and the sea. You must camp in front of Baal Zephon, facing it by the sea. Pharaoh will say of the Israelites, they are wandering around the land in confusion. The wilderness has boxed them in. I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them. Then I will receive glory by means of Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about the people and said, what have we done? We have released Israel from serving us. So he got his chariot ready, took his troops with him. He took 600 of the best chariots and all the rest of the chariots in Egypt with officers in each one. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the Israelites who were going out triumphantly. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, his horsemen and his army, chased after them and caught up with them as they camped by the sea besides Pihahiroth in front of Baal Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and saw the Egyptians coming after them. Then the Israelites were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, Is it because there are no graves in Egypt that you took us to die in the wilderness? What have you done to us by bringing us out of Egypt?
Isn't this what we told you in Egypt? Leave us alone so that we may serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. But Moses said to the people, don't be afraid. Stand firm and see the Lord's salvation. He will provide for you today, for the Egyptians you see today will never see again. Amen. Con el título, with the title, no es momento de clamar, it's not the time to claim, sino tiempo de marchar, but time to march hacia la libertad. To freedom. ¿Escuchaste bien? And you listen well. No es momento it's de clamar, time to reclaim, sino tiempo de marchar, time to march hacia la libertad. To freedom. Los servidores de Dios, and the servants of God. Hacemos todo lo contrario. You do the literal opposite. Dios habla a nuestro corazón. God talks to our heart. A nuestras vidas. To our lives. Y vemos la mano poderosa de Dios. And we see his hand. Pero aún así. Even so. Nos viene la incredulidad. We still don't believe la inseguridad. It. The insecurity. La falta de convicción. Lack of conviction. La falta de certeza. Lack of assurance. En Dios Todopoderoso. In the God. Y todo lo hacemos al contrario. And you do everything on the contrary. Pero si Dios nos ha hablado. If God talked. Así como Dios habló a Moisés. So much as God talked to Moses. Habló Jehová a Moisés. God talked to Moses. Y cuando Dios habla a la vida de un hombre. And when God talks to the life of man. Es porque Dios va a hacer. Because God will do it. Lo que tiene que hacer. What he will do. Ahora bien. Now. ¿Qué hace que el hombre. Now what makes man. No escuche la voz de Dios. He doesn't listen to the voice Son of God. Son muchas cosas. It does many things. Las preocupaciones. Preoccupations. Todo lo que quita la paz de Dios. Everything that takes away the peace of God. Las persecuciones. The persecution. Así como vemos en este capítulo 14 de Éxodo. As you see in chapter 13 of Exodus. Vemos primeramente que Dios habló a Moisés. God talked to Moses. Ahí tenemos la certeza de Dios. It's where you're sure. Si Dios te ha hablado a tu vida. If God took your life. Dios va a cumplir su promesa. God will then complete his promise. Pero ¿qué hace que el hombre no pueda esperar? But what makes the man not want to wait? ¿O qué hace que la mujer se desespere? What makes the woman get ¿Cuál desperate? Es la razón? What's the reason? Que no podemos ver la gloria de Dios. You can't see the glory of God. ¿Será por tanto afán de la vida? Be such worries of life. ¿Será que Dios ya se le perdió el poder? Maybe God lost power. ¿Dios dejó de ser Dios? God stopped being God. ¿Qué es lo que nos hace nosotros? What do we do? Así como vemos en el pueblo de Israel. See the people of Israel. Ahora bien, otro cuando Dios nos lleva a los desiertos. When God takes us to the desert. Así como Dios llevó a su pueblo. As he took his people. ¿Sabes por qué te lleva Dios al desierto? You know why God takes you to the desert? Te lleva porque te quiere preparar. Takes you because he wants to prepare Nos you. Nos quiere preparar. He wants to prepare you. Y no es preparar para hacerle guerra a las personas o a la familia que está alrededor nuestro. And not to prepare for the family or people around you. Sino que Dios nos lleva al desierto. But God takes us to the desert. Para enseñar al mismo enemigo que se llama Satanás. To teach the same devil. Que todo lo podemos en Dios. We can do it all in Christ. Todo lo podemos en su Hijo amado Jesucristo. We can all do it in Christ. Porque Él nos fortalece. Because he strengthens us. Él es el que nos cuida. He watches Él us. Él es la luz. He takes care Él of us. Él es todo en nuestra vida. He's everything in our lives. Y en el desierto. In the desert. Nos enseña Dios. Teaches us. Que no hay nada. There's nothing. No hay agua. No water. No hay comida. Food. No hay nada, ni sombra. Not even shade. Sino que es solo arena, dependiendo el desierto. Que sea. It's sand with a little more piedras, sand. Or more rock. No vamos a encontrar nada. And you'll find out. Pero Dios nos lleva ahí. But God takes us there. ¿Para qué? Para fortalecernos. To strengthen us. Para madurarnos. To build us. Para saber que en momentos vamos a estar en el desierto. To know that in moments y el desierto we will también be in nos enseña desert. And it also teaches us problemas. Problems. Situaciones. Situations. Dificultades. Difficulties. Muchas cosas. Many problems. Eso es el desierto. That's the desert. Pero nos quejamos delante de Dios. But we didn't complain in front Pero of tenemos God. A Dios al lado nuestro. We have God. Y no entendemos por qué nos lleva Dios al desierto. And we don't understand why Así God como takes Dios us. Llevó al pueblo Israel. God took the people of Israel. En el desierto. To the desert. Ahora, tenemos persecución. And now we have persecution. Y lo tenemos todos los días. And that's every other Así day. Como tuvo persecución el pueblo de Dios. As the people of Israel had persecution. Y un pueblo que Dios lo escogió. And the people that God chose. También nosotros tenemos persecución. You also persecute yourself. De diferente manera. Different manners. No solamente que el enemigo nos persiga. Not only the enemy persecutes sino muchas cosas, muchas persecuciones. But multiple en diferente forma. In different forms. Así como lo tuvo el pueblo Israel. As the people of Israel had. Ahora, Dios dice en el capítulo 14 de Éxodo. God says in chapter 14 of Exodus. Que iba a endurecer el corazón de Faraón. He was going to harden the heart of Pharaoh. ¿Por qué hace Dios eso? Why? Si Dios ha escogido a Israel. If God chose Así Israel. Como Dios te escogió, me escogió a mí. As God chose you ¿Por and qué me? Va a endurecer a un rey? Why harden the ¿O heart va a endurecer of a un gobierno? Or of a governor? A un presidente. A president. Porque él se va a glorificar. Because he's going to glorify. Dios se quiere glorificar. God wanted to glorify. En esas cosas muy difíciles para el hombre. And these things very difficult Dios for se man. Quiere glorificar. God wanted to glorify. Así como dicen aquí en el capítulo 14.
14 de Éxodo. That's right, chapter 15 in Exodus. Para que conozcan, yo soy el Jehová Dios de los ejércitos. So they know I'm the King of Hosts. Así te dice Dios a ti. That's what the Lord says to you. Dios quiere enseñarte que Dios es Dios. God wants to teach you God's God. Dios es poderoso God's en todo. Powerful. Pero a veces hacemos lo contrario nosotros. But we do the opposite. Cuando es tiempo de caminar, when it's time to es walk, tiempo de llegar a la victoria, time to get to victory, de llegar a la libertad, to get to freedom. Lo que hacemos es nos ponemos a orar. We do ponemos start a clamar praying a Dios. We start to claim. Y no estamos clamando de la manera que Dios quiere que clamemos. And not even good claiming. Sino estamos clamando en quejas. We complain. ¿Por qué me pasa esto? Why? ¿Por qué tengo esta situación? Why is this happening? ¿Por qué no encuentro respuesta? Why is there no y pensamos response? Que es un clamor a Dios. And apparently it's a claim. Decimos que oramos a Dios. We say we try to pero pray para God, quejarnos. To complain. Y cuando Dios nos dice a nosotros que us, no es tiempo de clamar. Stop complaining. Es tiempo de caminar. Walk. Es tiempo de encontrar la libertad. Look for freedom. Es tiempo de encontrar la victoria de Dios. Find the victory of God. Es de tener esa comunión con have Dios. The communion. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Time to look for the de voice. Ver el poder de Dios. See the power. Pero no es tiempo de orar. But not time to si pray. Tú dices no puedo recibir la bendición de Dios. And you say it's not time to receive the blessing of God. No sé qué está pasando con mi vida. I don't know what's happening with my life. Dile a Dios que te hable a ti. Tell God to talk to you. Para que pueda ver entonces que Dios te está diciendo que camines. So you can see that God's telling you to walk. Que vayas a la victoria. You get the victory. Que vayas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. To reach what God promised. Pero si tienes miedo, but if you're scared, si crees que tienes persecución, you believe you have persecution, o tienes muchas cosas que crees tú que son obstáculos, or you have things that are believed. No vas a poder cruzar el mar. You don't have to cross así como the sea. El pueblo decía que no iban a cruzarlo. And not as the people said they were going to cross. Así también Dios le dice a su siervo. And as the people say. ¿Por qué me oras a mí? Why do you pray to me? Dile a mi pueblo que crucen el mar. Tell the people to cross. Yo te digo en este momento. I tell you right que deben now, de cruzar. Cross. No el mar. Not a las situaciones o las dificultades or the de tu vida. Or difficulties a lo que no te life, hace servirle a Dios. A lo que te hace a ti tener un servicio a Dios. What's making you serve God? De una manera que tú crees que estás sirviendo a Dios. Of a way that you serve Him. No, se le sirve a Dios. You don't serve God. Con amor, con paz, con gozo. Without peace, joy, porque love. Porque puedes ver la gloria de Dios. Because you see it. A Dios no se sirve. You don't serve. De la manera que crees que piensas que estás sirviéndole a Dios. In the way they think. No, porque no vas a encontrar la victoria. Because you don't find victory. No vas a encontrar la salvación. You don't find salvation. No vas a llegar a encontrar la libertad. You don't find liberty. Así como el pueblo que se quejaba. As the people complained. Dice, mejor estábamos, había más sepulcros allá en Egipto. There's more tombs in Egypt. Y tú nos traes aquí, Moisés, para que muramos en el desierto. And you bring us to here to die. El que le sirve a Dios. Well, it serves God. Tiene que ver más allá de lo que Dios tiene preparado para cada uno. It has to see more over there so God has prepared. Y no ver lo de atrás. And not see behind. Porque lo de atrás te va a desviar de la verdad because de Dios. Because behind you deserve God. Lo de atrás. Behind. Quedó atrás. It's sino behind. Tienes que ver la gloria de Dios. You look forward. Tienes que ver allá adelante. You look forward. Porque Dios tiene preparado un camino. Because God has the way en prepared. Medio de los problemas. In the middle of the problems. En medio de las dificultades. In the middle of the situation. En medio de la persecución. In the middle of persecution. Dios tiene un camino preparado para tu vida. Has way prepared for your pero life. Es necesario. But it's necessary. Venir a Dios. Come to God. Buscar de Dios. Look for God. Decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Tell God I'm que here. Tú estás abriendo un camino. That opening a path. En medio de los problemas. In the middle of the problems. Otro también que vemos nosotros que vemos la esclavitud. And you see slavery. Prefería el pueblo de Israel. They prefer estar esclavo. Be slave. Servir a los egipcios. Serve the Egyptians. Cuando Dios está hablando a su siervo Moisés. Talking to the servant Moses. Que los iba a sacar. That to get de la esclavitud. Of slavery. No solamente el trabajo. Not only work, sino de las costumbres. But a custom. De las tradiciones. The tradition. De todo lo que era idolatría. Everything that was pero idolatry. Pero el pueblo quería estar. But the people en la esclavitud. In slavery. Así como Dios nos dice a nosotros. As the state of yo te he transformado. I transformed yo te he you. Cambiado. I changed ahora you. Búscame a mí. Now look for y me. Y no te quede en la esclavitud. And stay in sino avanza. But advance. Cruza el mar. Cross the para sea. Tener la libertad. Have freedom. No solamente la libertad de la vida. Not only freedom of life. Sino la libertad en el servicio a Dios. With the freedom of service to God. Porque puedes dejar, has dejado todo. Because you leave it all. Porque Dios lo ha hecho así. Because God made it con like su poder, that. Con su gloria. With the power and the glory. Y te ha sacado de la esclavitud. It took us out. De vicios. Of drugs. De pecado. Sin. De muchas cosas. Many things. Pero tú, como el hombre que es tan natural. But natural man. O aún espiritual. Spiritually. Quieres regresar lo que tenía antes. Want to return what they o had. O lo que hacía antes. Or what they did. Cuando Dios está glorificando. When God's glorifying. ¿Cómo podemos servirle a Dios entonces? Why do you serve God de esta then? Manera, no. Yeah, wait, no. Dios nos dice a nosotros. God tells us. No es tiempo de orar. Not time to pray. No es tiempo de clamar. Not time to claim. Es tiempo de caminar.
están walk, a la victoria que Dios, tiene Dios a nuestras vidas. The victory that God has in Así our como lives. Le dijo Moisés, ¿por qué estás orando? Dile a mi pueblo que avance. Tell the people to go. Porque este día voy a abrir el mar. Open the sea. Y algo más maravilloso todavía. And even bigger que cuando Dios abre el camino en God el mar. Opens the sea, cuando Dios te da la libertad de abrir un camino. When he tells you to open, en el servicio de Él. In the service of him, te amuralla. He shields Así you. Como hizo en el mar. As he did in the sea. Hizo muralla en medio del mar. He made walls. Para que el pueblo de Él, el escogido, so those people chosen, pasaran con los pies secos. Could pass with dry y así feet. Lo hizo. And that's how he did Porque it. Dios es Dios. Because God's God. Dios tiene poder. God has power. Dios es tan maravilloso. God is marvelous. Y Dios que está lleno de compasión de todos de su amor. And it can feel the compassion nos dice a nosotros. Love. It says que to no, us, no, que no estemos clamando, to not be claimed, sino vamos a la victoria, to go to victory. A la victoria que nos dice Dios. That's what God says. Cuando también vemos nosotros que cuando preferimos servir a los que nos castigan, nos esclaviza, to serve the ones that punish us. Así queremos nosotros. It's what we cuando want. Dios ya ha dado su Hijo amado Jesucristo, when God gave his only son, para la libertad, for the freedom, de la esclavitud de pecado, of the slavery to pero sin. Queremos estar en la esclavitud de pecado. But you still want to be in that slavery. Queremos estar esclavizados, así como quería pueblo de regreso. You want to be enslaved to a ir people, a Egipto. To go to Egypt. Para que sean esclavizados. To go to slave. Pero Dios dice God's que nos da la libertad. He'll give you freedom. La libertad para adorarlo a Él. To free him. Para glorificar el nombre de Él. To glorify his para exaltar name, el nombre de to glorify Él. His name. En el libro de Primera de Pedro, First Peter, capítulo 5, chapter 6, versículo 6, verse 6, dice la palabra de Dios. It says, humíllense pues, humble yourselves then, bajo la poderosa mano the powerful de Dios, hand of God, para que Él so that he los exalte exceed a su debido tiempo. His blow of time. ¿Qué tiempo crees tú que estás? What time do you believe ¿O qué tiempo debe de estar? Or what time should you be in? ¿O qué tiempo estás para adorar a Dios? Or what time do you believe you should be ¿Crees in? Que es el tiempo para adorar a Dios? You think it's time to praise God? ¿Crees que es el tiempo para clamar a Dios? Time to talk. ¿O es el tiempo para avanzar? Or to advance. ¿O es el tiempo para encontrar la victoria? Or time to look at victory. Así que con el título no es el momento de clamar. It's not the time to claim. Sino el tiempo de marchar. But it's time to march. A la victoria. Victory. Isaías 41:10 dice, Isaiah 41 says, no temas, don't fear, porque yo estoy contigo. Because I'm with you. No desmayes, don't faint, porque yo soy tu Dios. Because I'm your God. Que te esfuerzo. That I strengthen. Siempre. Always. Te ayudaré. Helps you. Siempre. Always. Te sustentaré. Sustains you. Con la diestra. With the right hand. De mi justicia. On my justice. Te dice Dios. God says. Isaías 41:10 dice, Isaiah 41 no temas. Says, don't Él fear. Te ayuda. He's here. Él te cuida. He Él te care. Dirige he con el poder de su Espíritu Santo. Pastor. Amén. Gloria a Dios. No temas. Don't fear. Porque yo estoy contigo. Because I'm with you. ¿Por dónde estás caminando? Where are you going? ¿Estás en el desierto? Are you in the desert? El predicador fue bien claro. Preacher was very clear. ¿Sabe que el desierto significa muerte? Death, desert means death. En el contexto de sufrimiento. In your context of suffering. Muerte espiritual. Spiritual death. Porque tú tienes que cruzar y dejar despojarte de toda esa clase de vida. You have to live yourself of a life. ¿Debe? Para que puedas cruzar entonces el río Jordán. To cross the Jordan. Y allí bautizarte. And then baptize. Es muy importante. It's important. Al salir de Egipto. To get out of Egypt. Pasar por el Mar Rojo. To pass the Red Sea. Y entonces entrar al desierto. To enter the desert again. Deja dicho que tú dejas toda pudedumbre, toda suciedad. Saying leaving all dirtiness. Y comienza ahora a dar una nueva vida. And start a new life. En Cristo Jesús. In Christ. ¿A dónde tú estás? Where are you? ¿Por dónde estás andando? Where do you go? ¿O quieres cruzar el desierto? Or do you want to cross the desert? Por eso tiene que aceptar a Jesucristo. So you have to accept Christ. Porque el Señor murió por ti. The Lord died for por you. Tus pecados. For your sin. Repita conmigo. Repeat. Señor. Lord. Gracias. Thank you. Te acepto. We accept. Como Señor. As Lord. Y Salvador de mi vida. Savior of my life. Borra mi pecado. Erase my sin. Gracias porque me sacaste de la esclavitud. Thank you for getting me out of slavery. De la esclavitud de este mundo. Of this world. Gracias por cruzarme por el desierto. Thank you for crossing the desert. Gracias por cruzar el Mar Rojo. Thank you for crossing the Red Sea. Gracias por resucitar Thank con Cristo. Thank you for resurrecting with Christ. En el nombre in de Jesús. The name of Jesus, escribe mi nombre. Write your name. En el libro de la vida. In the book of life. Y lléname. And fill. De tu Santo Espíritu. With the Holy Spirit. Te lo pedimos. We ask. En Jesús. In Jesus. Amén. Amen. Si ha hecho esta oración de fe. It is a prayer of faith. Le pedimos que comience a visitar una iglesia. We recommend you to visit a church. Y que comience a leer esta gran escritura. And to start reading the Bible. Si no tiene una, if you don't have one, llámenos. Call them. Ve aquí en otro teléfono. You see the phone 978-835-2911. 978-835-2911. Nosotros se le enviamos a vuelta de correo. And he'll send you one. O vea nuestra dirección aquí. Or you'll see the address also. Dios me le guarde. La próxima semana. May God bless you until Mientras next week. Mientras el balón se despide. Bendiciones. Blessing. Bendiciones.